¡Bote, bote! ¡Bote! Qué bueno.
de lucha. Errores. ¿Qué quieres? Son muy contantes. ¿Estás arriba del ring? No, primo, no. No me beses. Son errores de lucha. No te pido que me beses. Estamos peleando. Errores de lucha. Estamos pasando un problema muy grande. Y en lugar de hacer las cosas bien, ¿qué pasa? Son errores de lucha. ¿Está bien? Okay. ¿Me estás quejando? Hoy no, es un error. Me pegaste. Ok. Son errores de lucha. Bueno, espero que yo no cometa algo contigo. Max, ¿vamos a honrarles un minutito? ¿Se puede juntos? ¿Se puede juntos? Señor, pues se lleva la victoria, creo que es una victoria importante, en una arena importante también para la familia Alvarado. Sí, todo el mundo sabe que yo soy de Nesa. Agradezco esta oportunidad de pues empezar a abrir, a generar para la lucha libre. Me tocaron rivales de enfrente duros, conocedores con una gran trayectoria. Al lado a mi primo, hermano, la máscara, como se lo comento, yo creo que esto, como toda la familia tenemos que hacer, hablar las cosas derechas. Dice que fue un error, suele pasar, esperemos que esto no se repita. Nos llevamos un gran triunfo y créeme que un grato sabor de boca. Un temperamento fuerte de la familia Alvarado y pues que hoy también sale en el cuadrilátero. Siempre ha sido así, siempre la gente nos dice que hay que la familia nunca se pelea. En todas las familias siempre hay peleas. Ahorita ahí hubo errores. Estoy diciendo es un error. Yo no me estoy quejando de que me rompió la lengua. Son errores de lucha libre. Pero si él no quiere aceptar, él cuando me besaba con las fresas salvajes, él se enojó porque los ingobernables llegaron a... Pero punto y aparte. Venimos porque queremos levantar de la pandemia la lucha libre. La lucha libre y aparte a toda la gente que vive de la lucha libre, que son los reporteros, gente que vive de las arenas, tanto refresqueros, tanto mascareros. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón, tenemos ganas de seguir sobresaliendo. Esto creo que, aunque no se vayan, las heridas no se curan de la noche a la mañana, ¿no? Como hace poco vi a Psycho, todavía siguen resentidos, pero ya les dije, si hubiéramos crecido juntos luchísticamente sería otra cosa. Pero ya juntar a tres estrellas es el ego, ¿no? Es el ego luchístico arriba del ring. Pero bueno, gracias a Dios salimos adelante. Y si quieres tomar mi mano de paz, aquí está. Siempre va a ser mi sangre, siempre va a ser mi primo. Tú sabes, y aquí está el lema. Uno, Alvarado nunca anda solo. Es bueno vernos regresar y empezar a generar para todos, como tú lo comentas. Muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo el favor y que nos sigue haciendo el favor de comprar ahora en esta nueva modalidad tu boleto para disfrutar lo que es la lucha libre. La verdad, la lucha libre, muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes que nos sigue apoyando y que sigue comprando su boleto. Esto no queda aquí, vamos a seguir de la mejor manera, haciéndonos la prueba, no importa que nos tengamos que repetir cada que nos presentemos. Siempre que ustedes queden contentos, satisfechos. Muchísimas gracias por seguirnos apoyando y seguir comprando su boleto para seguir disfrutando de la bella lucha libre. Máximo, le estás diciendo, un Alvarado nunca anda solo, una frase que ustedes han patentado. Hoy queda claro esta situación, sigue la familia unida. Sí, yo creo que ahorita son momentos en los que en lugar de estar peleando, es momento de dejar los egos a un lado. Es momento de estar juntos, luchar juntos, seguir luchando juntos y salir siempre adelante juntos. Yo creo y lo repito, un Alvarado nunca anda solo. Todos los que nos siguen saben que no están solos. Muchísimas gracias.